Vamos a continuar God of War. Vale. Cago en la mar. Otro nombre. Goindul. Alguien que apreciara tanto a las valquirias. Una valquiria. No sé. La reina, quizás. Vale. Pues volvemos a la sala. No tenía vale, nada. ¿Qué tal? Puedo mejorar otra vez. Con la espada ya no puedo. Pues vale. No sé lo que encontraremos en Jotunheim, pero no dejaremos rastros. Los cuerpos de Odín le contarán lo de la restauración de la torre y no debemos permitir que saque ventaja de ello. Muy bien. Ahí está YouTube. Es el momento. Allá vamos. Esperad un momento. Esto no va a funcionar. ¿Qué? No hay cristal de viaje. Tyr debería de usar sus propios ojos para refractar la energía. Una última protección. Los ojos son iguales, Mimi. Tengo un ojo. Uno. Odín me arrancó el otro precisamente para impedirme viajar. Lo siento, chicos. Pensé que funcionaría. ¿Qué hizo Odín con tu otro ojo? Lo habrá guardado. En cualquier sitio, me temo. No nos rendiremos. Debe de haber una forma. Mirad, es una posibilidad remota, pero durante años he visto a Sindri y otras veces a Brock fisgoneando en la montaña cada vez que Odín volvía. Quizás sepan algo. ¡Brock y Sindri! Ya verás tú los enanos la que van a liar esto. Chicos, una pregunta. ¿Sabéis dónde puedo buscar el otro ojo de Mimir? Vaya. Es... Lo siento. Ahora que lo dices, Odín me pidió que... Quería que construyera un... Me lo enseñó y yo, pues le dije que... Que no. Perdón. Disculpas. Vale, ha sido inútil. ¿Sabéis? Más o menos fue la época en que Dean vino a buscarme para que construyera una estatua con una especie de compartimento secreto. Pero como no era un arma y los Aesir son una banda de chuchos sarnosos, creí que lo más correcto era rechazar la oferta. Pero sé que aún así la construyó. ¿Cómo era la estatua? Es esa de Thor, la que le enseña sus atributos al lago. La que se tragó la serpiente. Lo lamento. Ahora me siento mucho mejor. ¿Cómo vamos a mirar dentro de la serpiente? Hostia. ¿Dentro? Uno. Otra vez no. Nos va a comer la serpiente. Deberíamos ver qué tiene que decir la serpiente del mundo. Bueno, amigos, no sé qué hay más adelante, pero este es un buen momento para asegurarse de que vuestro equipo está listo para lo peor. Lo que tengáis que hacer, hacedlo otra vez al cuerpo.
Pero yo sé qué pasa con esas. Con la gaviota. ¡Listo! Ya verás tú. Ahí viene. ¿Hemos perdido la estatua? Cree que podría seguir en su estómago, y está dispuesto a permitir que remes hasta su boca y mires dentro. ¿En serio? Debes saber que a él tampoco le hace ilusión. Esto es Pinocho. Hostia, mira cómo se ha puesto. ¿De verdad vamos a hacerlo? ¿Dejar que la serpiente nos trague? No tienes por qué venir. Bueno, no me lo quiero perder. A ver, un momento. ¿Seguro que es buena idea? No. Pues, hermanos, he estado en muchos lugares extraños, pero este no tiene precedentes. Sí, yo tampoco había estado en la tripa de un gigante. ¿Y tú qué, padre? No en uno que no intentara comerme. Ya no debería sorprendernos una respuesta así. Buh. ¿Qué hace una gaviota ahí? Vientre de la serpiente. Tiene gracia. Antes soñaba con que me comían. Los sueños no son malos. No estoy asustado. Solo me recuerda a cómo me sentía cuando era pequeño. Busquemos la estatua. Si que has tragado cosas la serpiente.
No huele tan mal como pensaba. Un poco como a fermentación de cerveza de brezo. De hecho, es agradable. Qué raro eres. ¿Qué hay ahí abajo? ¡Ah! Aquí el agua está ardiendo. Porque eso es agua, ¿no? Sí, básicamente. ¿Echamos ancla en esta playa? En esta playa, dice. Ahí. Que sube. Si estuviera más cerca. Ahora sí. Mimir, ¿sabes dónde escondió Odín tu ojo? No, no es que puedas seguir viendo por él. Ojo. Sí, es un ojo. Quizá deberías ponerme eso en la cabeza para guardarlo. Cuidado, despacio. Gracias, hermano. Echaba de menos la visión binocular. Hay que volver. ¿Qué se siente, Mimir? Bueno, no diría que me siento completo otra vez, pero es una mejora. ¿Está el Bifrost entero? Funcionará. Entonces estamos bien. Por fin vamos hacia Jotunheim. Ahora nada puede pararnos. Chaval, ¿has oído la expresión tentar al destino? El destino es otro bulo de los dioses. Bulo de los dioses, faltaría más. Eres digno hijo de tu padre, que lo sepas. ¿Cómo salimos otra vez? Señalamos. ¡Aguanta ahí! ¿Qué sucede?
Bueno, eso me dio un poco de miedo. Tal vez nuestra presencia esté afectando al estómago de Jormungand. No. Algo anda mal. ¿Qué pasa? ¿Qué le está pasando? Nada bueno. ¿Qué le pasa? Me alegra que terminara. ¿Le están pegando? ¿Qué es eso? Démonos prisa. Estoy muy de acuerdo, hermano. Mierda. Mantén el equilibrio. La barca se mueve. ¡Voy a detengo! Mierda. ¿La serpiente? ¡Ostras! Chico. Chico. Estoy bien. Ya empiezo a acostumbrarme. Hostia, la serpiente, ¿eh? ¿Qué le ha pasado? ¿Es por nosotros? No. Es otra cosa. El gigante muerto. ¿Por qué nos dejaría la serpiente aquí? Mira. ¿Un halcón? Freya. Podemos confiar en ella, ¿no? Hasta que no estemos seguros, mantén las distancias. La serpiente del mundo. ¿Qué ha pasado aquí? Si tú no lo sabes... Estás lejos de tu casa. Estoy buscando a mi hijo. Vosotros dos... me ayudasteis a verlo más claramente. ¿No sabes dónde está? No. Pero los campos y los bosques pronuncian su nombre. Sé que está caminando por Midgard. ¿Lo ves? Hace mucho. Antes de que tú nacieras. ¿Por qué os quedáis tan lejos de mí? ¿Qué pasa? ¿Os ocurre algo? Mirad. Baldur. La madre me parió. Sabía que si lograba herir a la gran serpiente, ambos vendríais aquí a campo abierto. ¿Tenéis siquiera la mínima idea, la más remota idea? ¡De lo que me habéis costado! Mi niño. Ahí está su debilidad. Ahí está. Estoy aquí. No huyas. No voy a irme a ninguna parte, madre. Esta es su debilidad, creo. Sé que sigues enfadado. Sé que no ha cambiado nada de lo que sientes, pero quiero que... ¿Lo que siento? ¿Lo que siento? Me he pasado los últimos 100 años soñando con este momento. Ensayando lo que siempre he querido decirte, hasta la última palabra, para que pudieras entender exactamente lo que me has robado. Pero ahora me doy cuenta de que en realidad no necesitas entender nada. Yo no te necesito para nada. Aparta, Kratos, esto no tiene nada que... El camino que sigues, la venganza. No te traerá a paz. Lo sé. Tú... ya me encargaré de ti más tarde. La familia primero. No. No. ¿Otra vez? Oh. Bruma!
Tienes que irte. ¡No! ¡Puedo convencerlo! ¡Tienes que dejar de luchar! ¡Escuchadme los dos! ¡No os haré daño, pero debéis parar con esto! No me acordaba la regeneración de... Oye, pero... Aún tiene poderes. Deberías apartarte, chico. Esto se va a poner feo. No le harás daño. No, chico. Bien. ¡Detente! ¡No! ¡Atreus! Respira. Está sangrando. ¡Respira! Coño, aguantado. No, es mi sangre. ¿Qué es esto? Por eso la quemaba. Puedo sentir esto. Oh. Puedo sentirlo todo. ¿Es vulnerable? Ahora sí. Mo. ¿Qué es eso? ¡No pienso permitírtelo! ¿Qué está pasando? ¿Freya intenta matarnos? No. ¿Oyes el viento? Nos estamos moviendo. ¿Esa flecha que Baldur... el muérdago? En la correa del carcaj, sí. El muérdago lo hirió. Freya dijo que era maligno. No solo lo hirió, rompió el hechizo. ¿Se le puede matar? Estoy seguro, ya me está viniendo todo. Ahora se acuerda. ¿Está controlando esa cosa? ¡Apartaos! ¡Puedo razonar con él! ¡No, mujer! ¡No puedes! ¡Quiere matarte! ¡Nadie puede! ¿Dónde está? ¡No me importa si me mata! ¡Lo protegeré! ¡No permitiré que muera! ¡Qué conmovedor! ¡Pronto acabará todo! ¡Ahí! ¡No! ¡Buena! ¡Sí! ¡Sí! Yeah!
chico! ¡El cristal! ¡Dale! ¿Atreus? ¿Atreus? Estoy aquí. Estoy bien. Yo estoy de maravilla. Hostia, ahora de fuego. Nunca me había sentido tan vivo. ¡Alto! Ni el Padre Supremo consiguió. Nunca me he sentido tan vivo. Irónico, ¿eh? Ah!
Uf. Nosotros, y no te acerques a ella. No necesito tu protección. No la ha matado. Evitarlo, ¿verdad, madre? No importa lo que haga o diga, nunca dejarás de interferir en mi vida. Estaba intentando protegerte. Estaba... He cometido errores, lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. No. No. No podemos. Porque nunca te perdonaré. Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado. He pagado. ¡Ya he pagado! Pero si solo verme muerta te hará sentir completo. Y hará que todo se arregle. No te detendré. Lo sé. ¿Qué? ¡No, padre! ¿Qué? ¿Qué te importa esto? ¡Podrías haberte alejado! El ciclo termina aquí. Tenemos que mejorar. Imaginables. Pasearé tu cadáver por todos los rincones del reino y alimentaré a la peor escoria de Helheim con tu alma. ¡Esta es
mi promesa. Te ha salvado la vida. ¡Me lo ha arrebatado todo! ¡Todo! ¡Eres un monstruo! ¡Transmites tu crueldad y tu ira! ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces. Te conozco. Lo suficiente. Chico. Escúchame bien. Vengo de una tierra llamada Esparta. Espérate. Llegué a un trato con un dios que me costó el alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Maté a mi padre. Ese era tu padre en Hel. ¿Ser un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? Hijos que matan a sus madres. A sus padres. No. Seremos los dioses que elijamos ser, no los dioses que ha habido hasta ahora. Tú no serás como he sido yo. Debemos ser mejores. Bueno, parece que ahora somos los malos. Según ella, sí. Pero eso no está en su mano. Deberíamos terminar el viaje mientras me queden fuerzas. Buah. Capitulazo. Capitulazo. No lo entiendo. Sé que lo correcto era salvarla, pero parecía diabólica al final. No era malvada. Mataste a su hijo, muchacho. Su hijo. La muerte de un hijo no es algo... ¿Legión? Un padre puede superar fácilmente. Pero él iba a matarla. Habría dado su vida por él. Solo un padre puede entenderlo. ¿Tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida, sí. Mira, hermano, no había decisiones fáciles para nadie. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que hiciste lo correcto. El mundo es mejor si está Freya, pero... dadle tiempo, amigos, se sobrepondrá. Volvamos al templo de Tyr. Por última vez. Sí, Jotunheim espera. ¿Qué le habremos costado a Baldur? Odín debió de convencerlo de que si os seguía, Jotunheim se curaría. Mentía, seguro. ¿Por qué el muérdago rompió el hechizo? La magia Vanir es poderosa, pero sus reglas son dudosas y elusivas. Estoy seguro de que tiene sentido si eres brujo, y sin embargo... ¡Qué trágico! Baldur fue el mayor regalo de su matrimonio. Ella solo quería ahorrarle dolor y no tener que sufrir su pérdida, pero esos impulsos pueden llevar a tomar decisiones terribles. Mimir, ¿por qué Tyr se sentía responsable por lo que Odín hizo a los gigantes? Hubo un incidente poco después de la forja de Mjolnir, cuando Tyr organizó un encuentro diplomático entre Odín y los reyes gigantes. Fue al poco de empezar la guerra, la victoria aún no estaba a la vista y los Jotnar podrían haber inclinado la balanza entre los Aesir y los Vanir.
Odín convenció a Tyr de que el martillo solo sería disuasorio y obligaría a la paz desde una posición de fuerza. Tyr esperaba convencer a los dos bandos de que prosperarían mejor con la paz. Sabía que los gigantes estaban preocupados por el martillo, una superarma en manos de poca confianza, pero confiaban en Tyr. Tyr siempre esperaba lo mejor de la gente, así que creyó a Odín cuando le dijo que quería la paz y llevó al rey cuervo a Jotunheim. Y entonces todo pasó muy rápido. Los gigantes se anticiparon a las artimañas de Odín y demostraron que quería espiarlos y robar sus conocimientos. Expulsaron a Odín de su reino y lo maldijeron para que no pudiese volver. Frustrado, Odín lo pagó con los gigantes de Midgard. Thor hizo uso de Mjolnir con todos los gigantes que se encontró. Nadie pudo hacer nada contra la masacre que se desató. Al fin, con la ayuda de Tyr, al parecer, se retiraron. La torre desapareció. Ya no hay gigantes en Midgard. Y ningún hombre o dios ha vuelto a pisar Jotunheim. Hostia, el dragón. Pues aquí vamos a dejar el capítulo.